Uf, decirle pues que es un gran paso para mí, especialmente que vengo trabajando tal como mis compañeros lo hacen desde primero de enero, porque siempre nos planteamos una meta, ¿no? Y es bonito cuando uno ve que ya la estás tocando. Y bueno, encontrarme bien ahora mismo, con muchas ilusiones, la verdad, de poder jugar con gente que tiene un nivel más elevado y vos te das cuenta que es más elevado que el tuyo, donde te mete exigencia a vos mismo también, donde puedes, con los trabajos, ¿no?, meterle con más intensidad y todo eso. Así que me siento muy cómodo, la verdad. Son dos partidos los que faltan, un punto por conseguir y ya están en la primera, ¿no? Sí, exactamente. Por suerte, bueno, no tanto por suerte, porque también es de cada uno, ¿no? Hemos demostrado valor en los últimos, las fechas que nos ha quedado, hasta ahora invicto en esta vuelta. Y estas dos fechas también hay que irlas por todas, no podemos relajarnos, vamos por todo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 17 años aún. 17 años. Bueno, el sueño está ahí a la vuelta de la esquina y a seguir preparándose, ¿no? Exactamente, es algo que siempre me lo he puesto, siempre está en mi mente. Nunca trato de bajarme o como ponerle lo que dicen, ¿no? El conformarse con lo que uno está, piensa en ya haber llegado ahí, quedarse ahí. Porque prácticamente eso no creo que sea el pensamiento de muchos, ¿no? Yo creo que siempre pensamos en seguir superándonos más y más. Muchas gracias, suerte y felicidades. Muchísimas gracias a ustedes.